Si hay alguien de las empresas y de Pascualama, ojalá que le transmitan que la empresa, nosotros no queremos, por lo menos quien habla, no necesito que lleguen con dinero ni con proyectos a mi comuna a comprar conciencia. Me pregunto, ¿quiénes son los que tienen que irse? ¿La gente del valle o los que vinieron de afuera a saquear? En el Huasco, el agua vale más que el oro. La alerta es más grande de todas las alertas que han dado ustedes acá. Muchas gracias. ¿Por qué no escuchan el clamor del pueblo que grita, queremos vida, queremos agua? ¿Ah? ¿Por qué no se dejan de una vez por todas de engañarnos? ¿Por qué no nos dicen la verdad de las cosas? ¿Ah? ¿Por qué no nos acogen? Somos nosotros los que elegimos a los políticos. Cuando quieren un voto golpean nuestras puertas y cuando clamamos por el agua nos dan la espalda. Creativo y consiste en una suma. Consiste en una suma que yo inicialmente la propongo en la palma de las manos para hacerla desde el momento en que a ti te toque y te apetezca sumarte hasta el 22 de abril, que se cierra el 22 de abril porque es el Día de la Tierra. Viuda lo cerrará en Barcelona y ahí lo dejo abierto a que desde otros lugares, si lo quieren cerrar también, pues lo hagan. Y en esa suma también hay la iniciativa de recoger imágenes para que quede constancia. Creo que es un modo desde la calle de dar información sin que tenga que pasar por ningún otro medio que pueda estar manipulado. Son muchas luchas las que se han perdido y quizás ahora hay una oportunidad de que entre todos defendamos una misma causa enfocada en Pascualama, que realmente no se ha hecho nunca. No sé lo que puede generar. Y les animaría porque es otro modo de crear un mensaje. Y claro que hay un tema político implícito, pero yo no lo quiero trabajar desde ahí. Sé que eso lo arrastro, pero es más emocional.